pedir al productor general, porque mira, si tú estuvieras haciendo lo mismo entre combatientes y guerreros, yo podría entender. Pero te la agarras con nosotros y me tienes harta. Papito. Norte, sur, este. Oeste. Perfecto. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos. Escucha, 85 más ya. 700. Da. Menos 40. 745. Más rápido, F. Ok, ok, tú, Shanti, Shanti, es una. ¡Crema! ¡Bien! ¡Vamos! A ver. Allá, el que no tiene papá ni mamá es un. Huérfano. Sí. ¡Maravilloso! ¡Impresionante! ¡Vamos! La palomita, el jugador brasileño más famoso. ¡Neymar! ¡Increíble! Ok. Vamos. Ok, cuando tú escribes bien, ¿tienes buena? Caligrafía, letra. No. No. Bonita letra tienes. Ortografía. Perfecto. Ortografía no es eso. Nunca me a ver, Gabrielita. A ver. Cuando tú vas a cobrar, recibes un. Sueldo. No, no. Dinero. No, plata. Transferencia. Es, un papel. Cheque. Bien, cheque. Exacto. Vamos, vamos. Ya. Cuando tú inicias una oración, la letra está en. Mayúscula. Perfecto. Increíble. Vamos. Ya. Un catálogo es una. Un catálogo es una revista. Sí. ¡Ale! ¡Vamos, vamos! Escucha, es un país del Chavo. ¿Dónde es el Chavo? ¡México! ¡Yeah! ¡Maravillosos! ¡Vamos, Ortolachis! ¡Sí! ¡Dale! Tenés que pasar, es un camino chiquito. Es como una... ¡Camino! Rafael, un segundo, Rafael. ¡Pueblo! Es así. Cuatro. Pero tenés... no, escúchame, pasaje. Pero... No. Un segundo. ¡Tiempo! ¡Un segundo! Está bien, pero si Rafael me tiene gritando acá en el oído y no hacen nada con él... Ya la tercera vez, viejo, no aguanto más ya. A ver. Un momentito, por favor. A ver. No, es que es insoportable, viejo. ¿Hay alguien? A ver. Sí. A ver. Yo estoy de acuerdo que Giovanna se pueda molestar con Rafael Caruso, pero eso no tiene que ver con nosotros. No, me estoy molestando con la producción. Con ustedes. Ustedes no tienen nada que ver con este tema. Pero a ver, si tú en tu lugar estuviera tus combatientes ahí y Rafael estuviera ahí molestando, azuzando y fastidiando, tú también harías lo mismo, Renzo. No, por eso. Y ahí llega un punto. La producción soluciona entonces el tema con él. Pero si la producción no hace nada, ¿qué hacemos? No tengo la menor idea. ¿Por qué tiene que estar Rafael pegado a nosotros, haciendo que se confunda? Y Facundo no es una persona que se anda quejando. Entonces, Rafael, ¿qué es lo que te pasa con nosotros? O sea, de verdad, seriamente, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos quieres perjudicar a cada rato? Si ustedes fueran imparcial acá y usaran la regla para los dos equipos, yo no me metía. Pero, mira, ¿no puede decir pasar? ¿Por dónde pasa? Tú no puedes, ¿a ti qué te importa? ¿Tú estás jugando? Yo tengo la regla clara. ¿Estás jugando? Si tú no cuando tienes... juegues, ahí, por favor, arréglate. Bueno, si ustedes no tienes por qué estar parado al costado de mis guerreros, azuzando, confundiendo o diciendo, ¡ay, pasadizo! Si ustedes no tienen la regla clara, Giovanna. Mira, ¿sabes qué cosa? Si quieres ser un payaso, anda al circo esto de guerra, pero acá no. Voy a estar. ¿Ya? Voy a estar el 22. ¿Qué quiere? A mí no, mira. Esta es una camiseta de árbitro. Polo de árbitro. Harta. Polo de árbitro, porque la verdad que de combatiente no pasa nada, de guerrero tampoco. Eso te va a quedar bien. Ponte tu polo de árbitro. Ponte tu polo de árbitro. Escúchame, yo sé la regla más que cualquiera acá, entonces me respeta. A mí no me interesa, me tienes harta. Gracioso harta. Que si fuera, escúchame. Gracioso que si fuera con los combatientes, ahí sí estaría ya, mal. A ver, yo te voy a decir una cosa, ¿ya? Porque, mira, yo te voy a decir una cosa. Ustedes sancionan a Mario, sancionan acá a todos los chicos. Yo le voy a decir al productor general, porque mira, si tú estuvieras haciendo lo mismo entre combatientes y guerreros, yo podría entender, pero te la agarras con nosotros y me tienes... ¡Harta! ¡Harta! Si para el día viernes tú no tienes una función clara aquí en el programa y nos dejas de hinchar el cerebro, yo me largo de acá porque me tienes enferma. Me enferma los nervios. ¡No te soporto! ¡Joana! ¡No te soporto! ¿Eres no tiene que soportar? ¡Eres un cuervo! ¡Tú eres de otro equipo! ¡Un cuervo de mala entraña! ¡Malo! ¡No te ¡Eres entiendo, malo! ¡No te de ti! ¡Eres malo! ¡Eres una gárgola mala! Joana. ¡Tóxica, horrorosa y mala! ¡Joana, no y te fea! ¿Puedes escucharme, por favor? ¿O qué? ¿Me da la oportunidad? ¿Para qué? ¿Para que me voltees la tortilla? ¿Tú no, ¿por qué tú quieres manipular a todos acá? Yo no soy una tonta. Acá y manipulas. Yo no soy ninguna tonta. Si tú quieres agarrar de todo,
agarras de tontas a otra. Pero yo de tonta no tengo nada. Se ve chata, pero no soy sonsa, hijito. Es por eso no quiere estar en este equipo. Porque no me gusta. ¿Cómo manejas tu equipo también? Entonces ándate para otro lado. Acá te ándate, acá mande quien mande. Acá ándate tengo a tu un casa. Equipo. Ándate a tu casa. Ningún lado lo quiere. ¿Ah? Oye, no te metas, no te metas. Anda, acosado Giselo, anda de payaso, ponte sus zapatos. Mira, lárgate de acá porque no te soporto. Joana. Porque ¿sabes por qué no te soporto? Porque te metes con mis guerreros. Y mira, tú te metes con mis guerreros. Porque estás perdiendo. No, 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 no. Por eso no me soportas. Porque estás perdiendo todos los días. Uy, 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 uy. ¿Quién gana la platita? ¿Quién gana la platita? Aquí somos nosotros. Ahí está. No te lo voy a decir porque estamos en un horario de protección menor. Déjate de estar con mi guerreros. Joana, porque me vas a encontrar. Y no voy a decirte las cosas acá en vivo. Pero te juro que te voy a buscar. Joana, te juro que te voy a buscar. Yo creo que tú tienes que ir de vacaciones. Te voy a buscar. Y si quieres, yo conduzco por ti. Una semanita, si quieres. Escúchame bien. Mira. Te regala el viaje que me gané todavía. Una semanita para que te relaje. Yo cuido a tu equipo y apuesto que tu equipo gana. No. Escúchame bien lo que te voy a decir. Mira el nivel en el que no te soporto. No te soporto porque te metes con mis guerreros. Y te metes con mis guerreros, te estás metiendo conmigo. Conmigo. Prefiero 1,000,000 de veces tener a Katia Palma de dupla que tenerte a ti. Que tenerte a ti. Imagínate. Imagínate, ¿sabes por qué? Porque eres un cizañoso, porque eres un envidioso. Mira, ahora sí, por primera vez. Porque estás ahí fastidiando, ¿por qué qué? Porque pero tú ves, tienes el puesto de los... De Joana. De odio. No somos el opuesto, mira. No somos el opuesto, por primera vez estoy de acuerdo contigo. Acá también prefiero más Katia Palma que a ti. ¡Oye, no! No. ¡Vamos bien! ¡Pensamos igual! No. ¡Vamos bien! ¡Uy! ¡Corre! No habla que estamos en sintonía. Hay cosas que tenemos sintonía y tenemos química. Pensamos igual. Por el amor de Dios. Es solo una cosa que compartimos, o sea, opinión. Quieres sacar lo peor de mí. Tú quieres sacar lo peor. ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Tú sabes cómo soy yo? ¿Ah? Yo sé que eres la mamá leona, defiende tu equipo hasta cuando está mal. Pero una mamá jala la oreja del niño cuando está mal. Voy a jalar la oreja a ti para que te largues una buena vez. Y no vamos a seguir, haciendo. Yo no aguanto más. Y la producción tiene que hacer algo. Porque esto es una falta de respeto para nosotros. Si el viernes no hay una solución, el lunes yo no piso acá. Porque me tienes harta. Yo pensé que fuera solo la producción, Ingrid. Apaga el micro, ¿ya? Fantasma. La producción tendrá que decidir el destino de Rafael entre Joana y Rafa. Amanda, gente ni siquiera te quiere, no te soporta. A mí tampoco, pero a ti menos. Joana, tú eres... Ya, sigue tu show, anda al circo. Vamos, anda al circo. La vuelta. Anda al circo.